mismo, autor de los ballets El lago de los cisnes, El cascanueces, la obertura de fantasía Romeo y Julieta, la obertura 1812, el primer concierto para piano, sus sinfonías cuarta, quinta y sexta, Patética, y otras obras. A pesar de contar con varios éxitos, la homosexualidad reprimida de Tchaikovsky, el miedo a que se arreglara esta condición y su desastroso matrimonio le hicieron sufrir varias crisis y periodos de profunda depresión. La repentina muerte a los 53 años suele atribuirse generalmente al cólera, pero algunos le atribuyen a un suicidio. Escuchamos Junio.